En esta segunda edición de Nodo, que este año se titula Desplazamiento Diagonal, Víctor, Fernando y Kissel se acercaron nuevamente al museo para dar seguimiento a este proyecto, dado que no solamente hace 2 años fue una exposición de arte, sino que también fue lo que llamamos el primer encuentro nacional de arte, de pensamiento y arte contemporáneo, que en su momento tuvo la participación de curadores como Carlos Aranda, la propia doctora de la Mora, dando una conferencia magistral. Afortunadamente este año ha habido la oportunidad de que nuevamente se albergue este proyecto, ahora con un formato diferente. Ya no es por invitación, digamos, cerrada por parte del museo a los artistas y después un proyecto de curaduría o de selección de obra a través de un curador que promueve el propio museo. También es muy importante que haya como un momento y un espacio para el arte que no está tan casado con las disciplinas tradicionales o que no está tan en la tradición, ¿no? Entonces nosotros estamos pensando que este sea como un buen espacio para que se pueda ver propuestas arriesgadas, propuestas un poco más complejas, usando medios alternativos. Me gustaría como comentar una parte que tiene que ver con la institución. A nosotros, como implicados, decían al principio, nos parece muy muy importante seguir exigiéndole al sistema cultural, es decir, en este caso a la Secretaría de Cultura, en este caso muy particular al Museo de Arte Contemporáneo, la posibilidad de hacer este tipo de reuniones. Si nos sustentamos como un museo de arte contemporáneo, creemos que es una responsabilidad no solamente un espacio eventual, sino una responsabilidad constante, la de estar promoviendo este tipo de actividades. Creemos que la contemporaneidad implica una constante, como ya lo mencionaba la directora, una posición constante de riesgos, y eso es lo que nosotros nos parece muy importante exigirle a la Secretaría de Cultura, al Museo de Arte Contemporáneo, a la Universidad Michoacana, a los artistas locales, a la gente local que se dedica al pensamiento. Nos parece que es muy importante eso. Entonces, el poder realizar una segunda edición de esto es una garantía de que por lo menos se intenta darle seguimiento a ese tipo de riesgos que se están intentando tomar.